Dime dónde la puedo encontrar. Gracias. Ahora no te me vas a escapar. No esperabas, ¿verdad? ¿Es que estás enojado conmigo o qué? Bueno, ¿tú qué crees? Junto al miedo de volverme a enamorar. Es que él te dijo dónde vivo. Pero no soy tan tonto como te imaginaste la otra noche. Híjole, manita, ya sabes que te cotorrié. ¿Y cómo te diste cuenta de que te eché mentiras? Las dijiste y eso es lo que importa. Es que va un puntacho, ¿no? ¿O qué? ¿Veniste otra vez para llevarme al bote? ¡Vamos! ¿Sabes qué? No me voy a dejar agarrar, porque ahorita me echo a correr y no para nadie. O sea, que además de mentirosa eres bastante descarada, ¿no? Porque no era verdad que fuiste a llevar un recado al lugar del pleito, ni lo de la vecina que iba a la luz, y mucho menos que tus papás te iban a regañar y a pegar porque ni siquiera tienes padres. Tú no tienes por qué decirme eso, ¿eh? No seas mentira. Te considero con todo el derecho a decirte lo que estime conveniente. Lo que sea, te lo aguanto, menos que me digas que no tengo papá ni mamá. ¿Afecta tanto haber perdido a tus padres? ¿Desde cuándo eres huérfana, Marichuy? ¿Qué fue de tus padres? Pues no es tu rollo. Espera, Marichuy, por favor, Marichuy, también no te mandes conmigo, ¿eh? Marichuy, no debiste engañarme. Yo fui a la delegación no obligado, sino por el deseo de ayudarlos a todos ustedes, ¿me entiendes? Ayudarlos desinteresadamente. No es cierto. Aquí nadie le ayuda a nadie por nada. Segurito que algo buscas. No, sí, rescatarlos del camino que los lleva a la perdición, a destruirse a sí mismos. Ay, soy muy santito, ¿no? Pues a mí tú no me duermes, que yo no soy mensa. Fíjate que al revés volteado, porque yo te doy vuelta y media, manito, ¿eh? Imagínate que por aquí aconsejan que tengan cuidado conmigo. Bueno, eso ya no me lo tienes que decir, ya. Ya me lo demostraste. Para que lo cepilles. Yo no me tengo miedo a nadie. Mucho menos uno que se deja gritonear por su vieja, como te dejas gritonear. Tú digo. ¿De qué hablas? No. Ahorita no te entiendo. ¿De qué hablas? ¿Me tienes abandonada? ¿No quieres ir conmigo a las fiestas que nos invitan? ¿Eso vas a negar que me tienes absolutamente abandonada? ¿Qué? Para ti nada es más importante que tu chamba con los locos. Exactamente, para ti no hay nada más importante que tus locos y que tu clase en la universidad. ¡Te lo advierto, Juan Miguel! ¡Te lo advierto, Juan Miguel! Ya, Marichuy, cállate, por favor. ¿Cómo es que sabes tanto de mi vida privada? Pues para que veas. Si es un chorro de cosas de ti, tú de mí no sabes nada. Yo con nada me estás lastimando, ¿eh? Marichuy, perdóname si te lastimé. No creí haberte apretado tan fuerte, de veras. No te quise hacer daño. Mira, ya, mejor agarra la onda. Ya, píntate de colores y no te andes metiendo conmigo. Sí, ahora cancha, ya, déjame pasar. Bueno, o sea, ay, no. No se le vayan a caer pulgas a ese perro en mi ropa. No, hombre, ¿no ves que me quedo sin chamba? No seas así, Cande. Si Cote ya no tiene pulgas, ¿verdad? ¿Eh? Tú sabes que ya lo bañé, que huele rico, hombre. Ya deje ese perro para que lleves esta ropa a casa de los señores San Román. ¿Al cantón de los San Román? Simón, esto fue lo que dije. Ay, no, Cande, fíjate que naranjas, ¿eh? Ese cantón yo no voy. Es que ya te dije que no voy, hombre, no voy, ya, hombre. A ver. Bárjamela más despacio. ¿Por qué no quieres ir? Oh, que la canción, hombre. Es que, mire, Cande, es que hay algo que no te he dicho, pues. Mira, es que ayer el loquero es el marido de la señora esa a la que le lavas y le plantas. ¿Qué? Pues que me apareció allá afuera, hombre, y me anduvo regañando porque pues me lo dormí en la delegación. No me digas. Pues sí. ¿Y qué me quiso poner como chancla? ¿Pero qué crees? Pues que yo terminé poniéndolo como chancla a él. O sea, hasta lo dejé ahí con la palabrota en la boca, hombre. A ver, ¿ahora cómo me voy a aparecer allá en su cantón? No, mi Cande, si me ve, me va a querer poner ahí de patitas en la calle y a mí me la va a seguir haciendo de todo. No, hija, pues lo que pasa es que yo no la puedo llevar. Mira nomás cuánta ropa pendiente tengo. Ah, pues yo tampoco. A mí mándame donde quieras, Cande, de veritas. Menos al cantón de Juan Miguel ese, ¿eh?
¡Ay, ya, 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 ya! Ahora que me acuerdo, ni la señora ni el señor San Román están en su cantón. Cuando el chofer me trajo la ropa, me dijo que la señora no iba a estar, pero que de todas maneras arreglara la ropa y se la mandara a Malvina. ¿Y sabes por qué? Porque ellos se fueron muy tempranito en un viaje por avión. ¿De veras, Candel? No me estás echando mentiritas, ¿verdad? Oye, ¿cuándo te he mentido? Ah, pues nunca. ¿Dónde está? Ah, bueno, hombre, ya. Si el Juan Miguel eso no está, pues entonces sí me llevo la ropa. Ay, hija. Ay, Candel, fíjate que pues a mí sí me gustaría un chorro treparme en uno de esos aviones. A mí me gustaría más.